Buenas tardes. Para el programa de hoy quiero presentarles la entrevista en exclusivo que nos dio Andrés Felipe Rodríguez. Él es uno de los jóvenes acusado de ser un gran líder de la primera línea y se le imputaban una cadena de delitos que de haber sido condenado le hubieran dado 30 años de cárcel o quizá más. En esta semana quedó en libertad. Y nos contó todo lo que pasó, todo lo que ha tenido que vivir para lograr esa libertad, que hasta el momento es por vencimiento de términos, es decir, que los procesos siguen, pero él los enfrentará desde su casa, en libertad. Bueno, entre los delitos son varios. La verdad nos hicieron, pues, bajo el proceso, una inflación de delitos bastante exorbitante. Delitos que pues, realmente son delitos de guerra para justificar el canazo. Es que me toca cargar la libertad. Hay concierto para delinquir, secuestro simple, tortura, daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público u oficial, terrorismo, secuestro agravado, fabricación de explosivos, tráfico de explosivos, violencia contra servidor público azonada, bueno, entre otros. Pero todo el código de procedimiento penal se lo clavaron ahí. La mayoría, sí, señor. Si lo hubieran encontrado culpable, ¿cuántos años le hubieran metido? Pues realmente por los dos primeros, hasta donde tengo entendido, la mínima son de 30 años cada uno. O sea, no hubiera salido usted nunca de la cárcel. No, creo que hubiera terminado mi vida ya. ¿Y qué hay? ¿Por qué la fiscalía lo acusa de toda esa lista de delitos? Eso no solo a mí, a varios nos acusan de esto bajo el marco del estallido social, por ser pertenecientes o ser sindicados de pertenecer a la primera línea nacional de Colombia. Bueno, ¿qué argumentaba para acusarlo de pertenecer a primera línea? Para esclarecer eso, realmente no hay un total. ¿Sí? O sea, no hay un argumento básico. No hay nada concreto, fijo. Muchos son testimonios verbales, supuestos, se basan en apodos, en similitudes. Entonces ya para eso es más, para ellos es más que suficiente eso. ¿Cuándo fue capturado? Yo fui capturado el 27 de octubre del 2021. Y sale ahora los últimos días de julio del 2023. Es verdad. Prácticamente 2 años. Correcto. ¿Cómo fue la vida en prisión? Bueno, solo yo creo que se puede resumir en algo tan simple como que la vida en prisión es mejor morirse que llegar a la cárcel. Completamente. El infierno termina siendo un paraíso comparado a la cárcel. Ahí dice el dicho, hay que vivir la cárcel para creer todo lo que pasa en ella. ¿Por qué a usted no lo enviaron a una URI y sí lo mandaron a la cárcel modelo? El proceso empieza desde la URI de Puente Aranda, ¿sí? De la URI de Puente Aranda se logró pelear la domiciliaria. Y antes de las elecciones presidenciales, como medida de represión para generar miedo a la gente, nos enviaron a los que ya estamos sindicados en el proceso de acusación bajo el marco de las protestas sociales, nos envían a la cárcel. Nos revocan la medida sin ningún aviso previo, simplemente para generar esa presión social y generar que la gente dejara de salir o que tomaran otra decisión en su etapa electoral. Entonces, digamos, en mi caso personal teníamos una audiencia de cambio de juez, el que fue la anterior, se le había puesto el abogado como tal, había dicho al juez que lo había declarado incapacitado
para continuar con el este y el juez iba a argumentar sus capacidades. Una audiencia de facultad, creo que es la vaina. Y ese día que estaba la respuesta para ver si el juez que estaba en ese momento era capacitado o no para continuar con el proceso, en vez de dar esa respuesta, nos envía a la cárcel en general. Entonces ese día nos enteramos que no fue únicamente a los que estaban en el proceso junto conmigo, sino a nivel nacional en general, a todos nos empezaron a enviar para la cárcel a medida intramural, al igual que pues, a muchos que ya estaban en otras medidas o no habían tenido medida de aseguramiento todavía. ¿Usted entra efectivamente y tiene miedo en ese momento? Realmente estaba a la expectativa de qué podía hacer, pero el miedo no lo tiene usted, se lo siembran desde que llega. La primera palabra que nunca se me va a olvidar de uno de los dragoniantes que nos hace, pues, digamos, de alguna manera la recibida a la modelo es: bienvenidos a la modelo donde todo puede pasar y nada se sabe. Entonces creo que en ese momento ya cuando por primera vez se siente latir el corazón con fuerza. Y ya pues obviamente, le soy muy sincero, en el momento en el que crucé las primeras rejas fue que ya empecé a sentir, pues digamos de alguna manera, la cárcel. ¿Qué pasó antes de la primera captura? Antes de la primera captura viví en lo personal los días más difíciles con respecto a que a mí intentaron desaparecerme. A mí me intentaron desaparecer. Eso salió, bueno, en otro canal. A mí intentaron desaparecerme gente o personas con el uniforme del GOES de la policía. Y durante el camino, que al final terminamos por Usme Pueblo. Espere. ¿En dónde lo detuvieron para intentarlo desaparecer? ¿Ya había pasado el estallido social? No, estaba durante el marco del estallido social. ¿Cómo lo detienen para intentarlo desaparecer? Yo voy caminando por la 63 con Caracas. Voy caminando sentido sur-norte. Yo me acuerdo, voy sacando un cigarrillo. Tengo el mal hábito de fumar cigarrillo. Y en ese momento pasa una camioneta, que se empieza a pasar muy lento el semáforo. Le pitan. Y a mí algo dentro de mí activó como una alerta de que iba a empezar a pasar demasiado lento la camioneta. Pasé la calle, la vi hacer una U prohibida, se devolvió y como se volvió, bajó el vidrio. Como bajó el vidrio, antes de pasar el cruce, hizo esto, giró. Como giró, vi que se abrieron las puertas, pues dije, a correr. Lo primero y lo único que se me ocurrió fue a mí a correr. Y pues en el sentido en el que empiezo a correr yo, es contravía, sin embargo, pues la camioneta se pasa en contravía y empieza a seguirme. Entonces ya en el momento en el que empiezo a, pues cuando me da por voltear a mirar, primero que veo es una pistola, y no, pues si vienen por mí, ya vienen por mí. Me acuerdo y bajo por esa cuadra, volteo a mano derecha, que fue una universitaria, que es también contravía, donde hay ciclorruta. Pues para mí fue como lo más, en mi cabeza fue la salida para que no me persiguieran. Sin embargo, se botaron por la ciclorruta con la gente de la universidad que iba saliendo, pues ahí. Como yo estoy mirando entre el cruce de los que vienen detrás de mí, mirando hacia el frente, pues se me atraviesa una moto y me salta, pues uno, venían dos en la moto, el que maneja y el pato. El pato se me tira encima y me encañona. Cuando me encañona, se me presenta el man. Bueno, ahorita no me acuerdo ya el nombre de lo que me dieron, pero se me presenta como el GOES de la policía. Entonces me dice mi nombre, me dice un apodo y me levanta. Se bajan de la camioneta más personas con ese uniforme el GOES y me suben. Cuando arrancamos ahí, me ponen una vaina en la cabeza y empiezan. Sí, o sea, sé que era algo. Pero sí se sentía como áspera. Y empiezan a pegarme. Empiezan a pegarme y decirme: mire, usted, entréguenos a la gente.
así, de una vez. Denos nombres, direcciones y usted no se muere hoy. Ya, pues vea, a mí se me están confundiendo, hermano. Yo voy a trabajar. Yo voy caminando a trabajar. No tengo para el pasaje, voy caminando de aquí para allá a buscar un tinto, a fumarme un cigarro y ya, voy caminando. Entonces empiezan a decir mi nombre completo, me dicen Kio Gato. Ahora sí va a decir quién es usted. Nosotros sabemos quién es usted. Mire, su nombre es tal, su número de cédula es tal, usted tiene un número de teléfono así, su mamá vive en tal lado, su hijo vive en tal lado. Entréguelos y no los matamos. Entréguenos gente y no los matamos. Pues de ahí para allá fue todo el camino diciendo yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y ahí duraron, creo que pues al menos yo lo sentí como más de unas 2 horas a punta de cacharrazos. Ya llega el punto en el que llegamos a una parte donde se para la camioneta y me dicen, pues aquí le tocó morirse a usted, porque lo que este país necesita es deshacerse de jueputas como usted. Nosotros tenemos la obligación de liberar al país y a la ciudad de porquerías como ustedes. O sea, aquí nadie lo va a buscar, nadie lo va a llorar. Entonces necesitamos que nos diga más y no le va tan mal. Igual se va a morir. Dije, no, padre. Ni como dijo, jueputas, me va a morir. Pues a pelear. A pelear, con todo lo que tenía encima, como pude y a lo que pude, a bolear brazo y pierna, pata para donde caía. Ella, pues si me van a matar acá, que me maten peleando, pero sumiso no. Y entre la pelea de estar moviéndome, lo que sentí pudiera echarle mano a algo, empecé a jalar una puerta y volé de pata. Volé de puño y pata para todos lados. Cuando jalé eso y sentí que me fui, ya, dije, pues sí, donde caiga, caigo. Ya desde que pueda pararme, corro. Y así cacharrado me puse, sentí el piso y córrale, todavía con la vuelta puesta en la cabeza. Y ahí para abajo, tratando de quitarme esa huevona, y me quedó, fue aquí marcado. Duré como casi un mes con eso marcado. De haberme hecho fuerza para quitarme la vuelta esa. ¿Y por qué no lo persiguieron? No, de que me persiguieron. Y me olearon balas hasta que se les. Creo que hasta que se les descargó la vuelta. ¿Y por qué no le dieron? Yo creo que gracias a mi Dios. Yo empecé fue a correr, que yo sentía era pasto. Yo iba saltando, iba corriendo. Sentía que era bajada. Usted ya ve cuando se va corriendo, usted ya sabe, usted siente cuando va bajando, va subiendo algo. Yo sentía era pasto. Yo era, corra y agácheme, corra y agácheme. Y gracias a Dios no me pegaron ni uno. Pero cuando pues seguí corriendo y me pude quitar la vuelta, vi un bar como la entrada de una cuadra. A mí lo único que se me ocurrió gritar fue, me van a matar. Ayúdenme, me están persiguiendo y me van a matar. Como a las 2, 3 cuadras salió, fue una señora que me jaló. ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué lo van a matar? ¿Qué hizo? ¿A quién robó? Bueno, su merced, que yo soy de la primera línea y me quieren matar. ¿Qué hizo el gorro, la capota que le habían puesto? Esa duró conmigo. La marica duró conmigo como unos 3 meses, 4 meses. ¿Y qué la hizo? No, esa se cayó en una rascada que me hicieron, un operativo que me hicieron en una casa donde me estaba quedando. O sea, Allá se ustedes quedó. han tirado por todo lado. ¿Cuántas veces lo han perseguido de esa forma? Yo creo que más de unas 20 veces. ¿Y siempre se les volaba? Bueno, unas me volaban, otras me volaban. ¿Cómo lo volaban? Llevaba gente, pues afortunadamente contaba con, pues estaba como gente alrededor o me avisaban. Marica, pilas que van para allá o por acá pasaron o por aquí está alguien preguntando, tan, tan, ahora sí. Ya. A veces después siempre como que tuve un angelito. Yo creo que mis papás, mis abuelitos, que Dios los tenga en su gloria, siempre me cuidaron. Yo les doy gracias a ellos.
Y entonces el día que lo capturaron, ¿por qué no lo mataron ahí mismo? Yo creo que estaban buscando la manera de conseguir encontrar más gente. Y créame que yo todavía es el día que me hago esa pregunta todos los días. ¿Por qué en vez de darme la paliza que me dieron, no simplemente me lo pegaron y ya? O sea, ¿por qué pasar toda esa tortura hasta allá, desde acá? ¿Cómo fue la captura definitiva donde ya lo llevan primero a la URI y después a la modelo? Yo estaba trabajando. Yo soy cuentero de profesión, me dedicaba a contar historias. Y pasa que alguien me llama, me pregunta dónde estoy. Yo le digo, pues estoy aquí, donde siempre voy a trabajar. Me dice, bueno, nos vemos más tarde. Y ese día yo trabajaba en Transmilenio contando historias dentro de los Transmilenios. Y ese día estoy en la estación de la 72 con Caracas. Y estoy ahí esperando el Transmilenio que siempre cogía. Y me entró las ganas de no subirme. Por más que pues, pasaron varios Transmilenios desocupados, con buena gente, para que uno dice, bueno, ahí se puede trabajar sin molestar a nadie. No me subí. Simplemente tú como tenía desánimo, no tenías ganas de nada. Yo le soy muy sincero, no tenía ganas de nada para ese tiempo. Y me acuerdo que hubo algo como que me dijo, váyase. Me dijo, váyase, váyase, váyase. Y fue que un Transmilenio se parqueó ahí. Y el conductor me saludó porque ya me había escuchado. Y había una pareja de viejitos que siempre que me veía me hacía montar para que les contara historias también. Y yo no me fui. Y a mí los viejitos me hacían así. Y el man me pitó, me dijo, pip. No me subí. Pasó el otro semáforo y el man no arrancó. Se comió dos semáforos enteros y no se movió. No me subí. ¿Sí? Cuando el man arrancó, o sea, ya al final, digo, me voy a subir. Me paro y digo, me voy a subir. No. El man cerró las puertas, arrancó y pasó el semáforo. Cuando yo digo, yo ahí tengo un lugar donde siempre me bajaba todos los días, sagradamente, a tomarme un tinto y un cigarrillo, a cualquier hora, pero todos los días. Y digo, me voy a ir a tomarme un tinto y un cigarro, a ver si me quita la huevonada que tengo y arranco a trabajar o me voy para el carajo, pero a ver qué hago. En ese momento escucho el pistola acá, pistola acá, pistola acá, pistola acá, pistola acá, pistolas acá. Y alrededor, otra tropa con la pistola acá. Me dice, ¿qué hubo, gato? Queda capturado. Camine, gato. Levante las manos. Marica, ¿qué pasó? Yo sabía que ya venían por mí. Pero ya fue en público, ya fue con la palabra, queda capturado. Ya no era el peligro de que lo fueran a desaparecer. ¿O tenía miedo que eso sucediera? Yo, de hecho, antes de que me hubieran, mejor dicho, antes de que me hubieran quedado capturado, yo tuve el miedo. Porque no me dijeron nada. O sea, me dijo, ya saben a qué venimos, ¿no? Yo miro civiles. Hijo de puta, me van a desaparecer los paras. Ya esas tripas y vueltas ya me baila. Cuando yo veo, y lo que ya me hizo como empezar a... Pues me hizo desconfiar más, de hecho, fue el carné de la policía en el cuello de uno. Después me pongo a dar cuellos, carné. Y yo, no, pues tras del hecho me mataron los tambores. ¡Qué chimba! Camine. Cuando yo veo que saca esposas... Dijo, no, ya, eso es una captura, marica. Me dice, camine. Yo me voy a acomodar la mochila y me vuelven a apuntar porque yo cargaba mi mochila. Quieto. Yo, viejo, solo me estoy acomodando la mochila. ¿Qué tiene? Tenía la pañoleta de la CRIC y de la comunidad NASA. Los cargaba siempre conmigo. Fue un regalo bonito que me hicieron. Los cargaba con el mismo respeto y el mismo amor. La de la NASA lo bota al piso, le pone el pie encima. Y la otra, la de la CRIC, la estira. Y dice, esa se la dieron en las protestas, ¿no? Yo, pues, con todo el respeto, no toque eso así. O sea, no lo trate así de feo. Eso tiene historia, tiene... No haga eso.
y usted tiene derecho a guardar silencio cuando quiera usarlo. O sea, como ya, como que el man me dijo, cállese, cállese, cállese. Bueno, pues hermano, el man cogió la pañoleta, la otra me quitó la mochila, los guardó, y esposado me sacó a la estación de Transmilenio, y yo veo una tropa ahí, hueputa. Dije, créame, eso ni siquiera un capo de la droga, hermano. Y se tiene que esperar a que vengan a leer los derechos. Y yo, pero señor, es que se ya... Yo creo que ya llevo 15 minutos con mi cédula. Eso ya es retención de documentos. No, tiene que esperar a que vengan a leer los derechos. Que la orden, que no se quede tan quieto. Yo, pero es que ya va pasando un buen rato. No me han leído mis derechos, no nada. Yo, al menos déjeme fumarme un cigarrillo, hermano. Ya, déjeme. Ya soy esposado, no me le voy a volar. Yo no me voy a volar, déjeme, yo voy aquí al frente, o sea, estamos acá y aquí había una chaza. Déjeme comprarle al man un cigarrillo, si quiere yo le gasto uno, pero déjeme fumar. No, no puede moverse. Pues hasta que llegaron del... ¿Dónde puta estaba? Llegó con la orden, no tenía ni siquiera la orden de captura con ellos. Y no me habían leído los derechos porque tenía que hacerlo la persona que venía en la miércoles. La llamada que le hicieron que dónde estaba y usted da su ubicación, ¿no sería que lo vendió? Sí, sí fue. Ya en el proceso, cuando ya me leen los derechos, me llevan a la URI, el man me dice, ¿sí sabe por qué lo cogimos? Yo pues, usted hizo un trabajo, no sé, pues, usted debe saber por qué. Mejor siga contestando el teléfono yo. Yo fue la llamada, me dijo, sí. Me dijo, si usted se hubiera montado, porque el man investigador me dijo, si usted se hubiera montado en ese Transmilenio, nosotros no lo cogemos. Yo, pues, puta, no me monté. Pero igual le iban a capturar. Sí, igual me iban a capturar. ¿Qué fue para la URI? La captura, la legalización de captura. ¿Cuánto tiempo sucede? La legalización, no, eso fue el mismo día. Y lo mandan para la URI y ya procesado. Puente Aranda, sí, señor. ¿Hay cuántos días dura? Creo ya ni me acuerdo cuánto duré en esa URI. Lo que acuerdo es que llegué a una celda bastante estrecha, bastante pequeña. Habíamos conmigo, más con los otros que llegaron de la causa. O sea, del proceso, que es un causa del proceso. Habíamos Jonathan 5, el otro Jonathan 6. Conmigo éramos casi 8. En una celda, póngale usted unas 4 o 5 personas. Se nos tocaba dormir con una pata acá de uno, una pata del otro por acá, o las piernas, las patas de aquí, el sobaco del otro. ¿Eso fue en la URI? En la URI. Eso sí me acuerdo. ¿Y cuándo lo llevan a la modelo, más o menos? A nosotros, afortunadamente, el juez en su momento nos envía para domiciliaria. Nos da medida de privatoria de la libertad en medida domiciliaria. Llega el punto de las elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales. Todos los indicados imputados como primera línea para la cárcel. Meter yugo y presión a la gente. Estando ya en la domiciliaria. Estando en domiciliaria. Y sin ningún riesgo de que se fueran a volar. No, no había ningún riesgo. Mira, a mí me fue un personaje del IMPEC hacer la verificación de que yo estuviera cumpliendo con la medida. No sé a los demás, a mí en lo personal. Me llegó a verificar que estuviera en la casa, que estuviera cumpliendo, que no hubiera salido. Y el man me dijo, ya hemos pasado varias veces y siga así, chino, que va bien. No ha salido, no. Pero llegan elecciones presidenciales y llega el día negro para todos, para la cárcel, todos a nivel nacional. Porque no fui el único, ni fuimos a los únicos a los que nos enviaron a medida intramural. Empieza este proceso en el que, bueno, créame, cada día era como una tortura. Porque ya estaba yo pensando, ya estaba psicoseado, de en qué momento vienen. Yo de hecho le pregunto al juez. Venga, una pregunta. ¿Puedo ir hasta allá o tengo que esperar a que vengan por mí? Si va a ser que sea, pues que sea allá. Camine. Me dice, no, tiene que esperar a que vayan por usted.
Pasan unos días, el día que me dijeron que iban a ir por mí no fueron, al otro no fueron, al otro no fueron. Y dije, ah, se les olvidó. ¿Cómo no? Sí, se les olvidó. Ya me quedo acá. Cuando tocan el timbre, cuando tocan el timbre, yo me asomo por la puerta, por la ventana, y veo una camioneta del IMPEC, una, y como 200 policías. Lo juro, había cordón de seguridad, tenían, a mí te lo juro, nunca se me va a olvidar. Aquí había una panel grande atravesada, aquí había otra panel atravesada, aquí había otra panel atravesada, aquí había tres motos cercando el resto de la cuadra, aquí había otra panel, un carro de la policía, moto, uniformados, todo eso acordonado. Y de ahí para allá, patrulla, moto. Cuando yo bajo... Habían ido era porque estaban esperando montar el operativo con 150 hombres. Cómo desperdiciar la plata del pueblo. Pero vea, cuando yo me asomo, voy y el primero que se me acerca es el del IMPEC y pues corre a los de la policía que están así. Así, o sea, yo pues estoy en la casa. ¿Será que piensan que yo tengo aquí un arsenal o qué? Que viene... Porque vienen es como si vinieran a capturar a un capo, si vinieran a capturar al terrorista más grande de la historia. Viene, ya se lo juro, venía gente de la Fuerza Aérea y de la gente de la policía manejando los drones. Un putica dron, así, en la cara mía, otro dron acá, y un puta dron, parecía un... El papá de los drones. Así. Yo, bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? El igual del IMPEC, bueno, ¿nos vamos? Me dice, no, es que toca esperar a que terminen de hacer el show. Tienen que grabar la salida y el operativo porque nos tienen que nos van a escoltar. Yo, pues, ustedes son del IMPEC, o sea, no les alcanzó la gente. Los brazos y se va caminando hacia la camioneta, les daña el show. No, me acribillan. Yo le digo al del IMPEC, hermano, usted sí me va a dejar fumarme un cigarro, mi último cigarro más que sea, antes de irme para allá. Dice, pues lo único que no puede hacer es fumárselo dentro de la camioneta. De preferencia no lo haga. Pues yo soy muy respetuoso, le dije, hermano, si usted me deja, me voy a despedir de mi familia, que está aterrorizada por este circo tan hijo de puta. Porque, se lo juro, cuando yo salí de la casa, no había vecino o gente chismoseando que no tuviera el celular grabando. ¿Será la policía? ¿La gente de los drones? Más los vecinos. Todo. Se veían los bombillitos así de la cámara. ¿A qué hora fue? Eso fue como a mediodía, más o menos. Bien. Hay algo que a mí me importa muchísimo y fue que, off the record, usted me contó que llega la modelo y ahí comienza a ver la brutalidad. Uf. De lo que ha sido la cárcel modelo, la condición de las celdas, estiércol humano untado en las paredes, sangre untada en las paredes, y las muestras de un gran incendio que hubo ahí. Hágame, yo lo cuento con un resumen, por favor, cuéntemelo usted. Bueno, yo llego, o sea, para decirle eso, yo tengo que decirle que llego a la modelo viendo el video del motín de la modelo. O sea, más psicosis, no se puede. O sea, con más temor de decir, voy a donde hace poco mataron a un poconón de manes y escondieron a más. O sea, ¿yo para dónde voy a llegar? Yo viendo los videos de cómo la guardia, la gente le daba y los mataba. Yo llego para allá y me dicen, lo primero que me dicen, bienvenido a la modelo donde todo puede pasar. Yo no, pues qué chimba de recibimiento. A mí me dicen, no se preocupe, usted entra a primarias. Ah, no, usted es el de la primera línea, usted no entra a primarias porque están dañadas. Preciso, mi mala suerte que las celdas primarias, que es donde se adecua usted para entrar a la cárcel, las están remodelando. Lo que llaman la recepción. Uh-huh.
Sí, ahí el lobby para entrar a la suite de la modelo. Bueno, me reseñan todo el tema, todo, pam, 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 para arriba y para abajo. Me miraron si tenía pulgas, la marca y la raza de cada pulga. Y me llevan al área de aislamiento, aislamiento. O sea, yo llego a dormir donde está la gente que no puede vivir con nadie. Que salen porque apuñalaron a alguien, porque se descontrolaron, o sea, salieron buscando la manera de salirse. O que les importa un carajo sencillamente matar al que está ahí. Y yo llego, como primer día, a dormir allá. Que es mi impresión cuando yo llego. Lo primero que veo, pues obviamente ya hay cositas que han de signos como rastros de lo que fue el motín de la modelo. Entro por un pasillo que huele a sangre, man. Que huele. El primer impacto a la nariz era ese. Olía a sangre, a orines. Llego a las celdas y cuando llego a las celdas encuentro es Disney, vivo. Vivo, o sea, completamente que usted le hacía así y le quedaba la mano llena de Disney. Celdas sin luz, con tuberías rotas, con excremento en la pared, orines y sangre. Y me dicen, acuéstese ahí. Yo, o sea, me tengo que acostar en el colchón que me acaban de dar, la espuma que me acaban de dar, la colchoneta, encima del charco de miados. No me crea tan marica. Y tras del lecho con una sábana. Puta. Pues la primera noche en la modelo. Me acuesto a dormir y lo primero que siento, más o menos como a la 1 de la mañana, es que se prenden a cuchillo al frente de la celda donde yo estoy durmiendo. Y por obra y gracia de que se les dio la gana, entro yo a la pelea. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo. Así de sencillo. Se prenden ellos y se van contra mí porque estoy durmiendo mientras ellos están peleando. Puta, pues a pelear. ¿Qué hago? Dígame que es un instinto de supervivencia. Si usted lo van a matar, usted se va a matar. O trate de salvarse, porque toca. Yo pues el colchón y a quitarlos. No, pues yo qué les estoy haciendo, viejo. Que pásenme los tenis. Que esa chaqueta es mía, que ese pantalón es mío. Yo no es como puta, me voy a dejar quitar la ropa si es lo único que traigo puesto. No, 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 no me voy a dejar quitar lo mío. Ahí a coger la sábana. O sea, cuando llegó la guardia que nos gaseó, les pegó, no, me intentó pegar. Pero pues se prendieron, me iban a cascar a mí, pues hermano, yo pongo el colchón para que no me casquen. Coger la sábana con la que me estaba tapando, para amarrar la puerta a la celda, a lo que pude, y poner y cruzarme en las patas. Para que no se fuera a meter nadie en la madrugada. Y ahí duré un tiempito largo, viviendo eso mismo, de todo un poquito. ¿En algún momento tuvo descanso, pudo dormir una noche completa estando en la cárcel? Llevo 2 días durmiendo. ¿Qué son los que hace que salga? Llevo 2 días. ¿Estuvo en audiencia preliminar del juicio, preparatoria? La preparatoria aún se ha aplazado. Sigue, sigue, sigue. ¿Y por qué? No, por diferentes motivos, se han aplazado por motivos de otros abogados, de los compañeros del proceso, se han aplazado por motivos externos. Pero ya se va completando este tiempo. Pero el que usted tenga vencimiento de términos y salga libre para asumir el proceso en libertad, ¿significa que la fiscalía fue responsable de no anexar pruebas que lo condenen? O que permitan la apertura del juicio. No inventarse unas mejores. La verdad. Las que tiene son tan malas que no han sido válidas ante un juez. Exactamente. Mire, se lo pongo de esa manera. Yo le digo, míreme, tal cual. En uno de los delitos que le mencionaba, de secuestro y tortura, dicen que yo, ese
Superman colombiano, capturé y secuestré a 6. ¿De un solo volumen? O sea, con esa contextura, porque está en el escrito. Yo digo, hermano, donde estos imanes lleguen a Hollywood, se tapan. No, al contrario, nadie les compra ese expediente. ¿Usted se imagina una novela, una película armada por la Fiscalía General de la Nación Colombiana? Uf, se vuelve taquillera, exitosa y ganadora de cualquier premio. La Rosa de Guadalupe es esto, comparado con la inflación de delitos colombianos. Y más sobre la protesta social, la primera línea. Porque son muchas cosas que, o sea, no entran en la cabeza de nadie. Pero que para ellos somos lo peor que pudo parir Colombia. Y le puedo decir algo, y es que quizás nuestro más grande delito, el más delicado, es tener el amor que ellos nunca le han tenido a este país. Y que jamás le van a tener. No, al menos, no hasta que les dejen de pagar. Ahí se acaba el amor para la patria. Llega el momento en que pasaron dos años, casi dos años, y se da la audiencia para que ustedes queden en libertad y asuman el juicio, como ya lo dije, desde la libertad. ¿Cómo fue el proceso, la audiencia? Ese día, hermano, estoy en un evento, yo era profesor director de teatro allá en La Modelo. Afortunadamente encontré con muy buenas personas, encontré con, bueno, pues no sé si desde los nombres ahí no los vamos a boletear como por, pero con muy buenos dragoneantes y con muy buenas personas que me ayudaron a empezar a redimir pena. Duré 8 meses, más o menos, saliendo pues, a descontar sin descuento, sin redimir pena, armando nuevamente el grupo de teatro que se había acabado en La Modelo. Y llego otra vez a tratar de organizar ese proceso de teatro. Y empiezo con los primeros alumnos, con las primeras clases. Se acaba el proceso porque algunos no tienen el descuento, porque algunos no, ya se van de libertad, pasa algo. Y empiezo en esa batalla a volver a formar el grupo de teatro. Empiezo a luchar, a luchar. Y bueno, se arma el grupo de teatro. Y el día de la audiencia, a mí me dicen, salga que hay un evento de X iglesia que vino para... Yo pues voy a pedirle a Dios, hermano. Ya aquí hoy sé que es la audiencia, hoy tiene que pasar algo. Me llaman efectivamente, yo estando allá, me voy emocionado a la audiencia y se está cayendo el internet. Pero no pasa nada, saludan, saludo. Vamos a dar comienzo a la audiencia. ¡Pah! Se cae el internet. ¿Cómo cree usted que pueda haber sido influencia de dueños del poder para que se caiga el internet y sea una forma deliberada de sabotearle su libertad? Hermano, yo aprendí las palabras que me dijo este man cuando entré. En La Modelo todo puede pasar. Y yo tengo otra frase que me enseñó mi abuela. Piensa mal y acertarás. Pues entre, si comentamos las dos, solo dejemos en que en La Modelo todo pasa y puede pasar. Porque es verdad. Sí, no se puede negar que pues, hay de todo, ¿no? Hay un equilibrio, un balance. Pero, bueno, en fin, ese día ya espero que pase lo que... Ya, váyanse para su patio. Ah, pues que me va a volver al patio. Me estoy muriendo de la ansiedad, de los nervios de saber qué está pasando. Si me dieron o no me dieron la salida ya, por fin... Pues me voy por allá. Duré casi lo que me dejaron estar por ahí en el evento, en la capilla. Ya, tocó ir para el patio. Bueno, no pude estarme quieto un segundo. Hasta que ya me tocó coger el teléfono azul y... Doctor, ¿qué pasó? Hermano, lo logramos. Felicitaciones, se va de libertad. Yo tuve una mezcla de sentimientos... Así de gigante. Miedo, ansiedad, rabia, felicidad. Y no me encuentro con su mamá, ¿cómo fue? Con su hija, ¿cómo fue?
Volver a ver a mi mamá ya libre. No tiene cómo explicarse. No tiene cómo compararse con algo. Después de ver a esa mujer luchando día y noche, de estar pendiente en las visitas, yendo, perdónenme la palabra, a comer mierda, en las filas, en las manoseadas abusivas que tiene el IMPEC, porque se lo juro, y no es un secreto para nadie, aunque lo oculten una y mil veces, las manoseadas tan morbosas y descaradas que les pegan a las mujeres, simplemente por ir a verlo a uno. Y verla ya por fin afuera, sabiendo que ya no tiene que pasar por eso, de que ya esta visita va a durar más, de que ya es la definitiva. ¿Teme por su vida? Yo tengo dos cosas seguras: que quien ama su país tiene que tener un cajón en la espalda, y que en cualquier momento puede pasar algo. Es todo.